La España socialista es la España al revés. Es la España patas arriba. Es una España en la que el bien se confunde con el mal, en lo que parece que todo da igual. De hecho, habéis visto la noticia estos días de que los socios del Partido Socialista han presentado sus listas y han metido en ellas a 44 terroristas. A gente que no ha pagado ni las indemnizaciones que tenía que pagar a las víctimas, ni han pedido perdón, ni se han arrepentido. Algunos de ellos con delitos de sangre. Y el fantoche del presidente del gobierno, que anda por Estados Unidos dando vueltas, ha dicho, un poco molesto, que esto será legal, pero no es decente. No, el que no eres decente eres tú, Sánchez. El que no eres decente eres tú, porque tú has llegado al poder mintiendo a los españoles, engañándoles sobre tus pactos, diciéndoles que no pactarías ni con separatistas, ni con golpistas, ni con terroristas, ni con comunistas. Y has pactado con todos ellos. Y mentir será legal, porque no podemos meterle en la cárcel por mentir. Pero desde luego no es decente. Y la España que están construyendo, esa España patas arriba, esa España del revés, tampoco se hacen muchas cosas decentes.